Benvinguts a una nova edició de Ser Empresaris, un programa que compta amb la col·laboració de ESIC Business and Marketing School i la Federació d'Associacions d'Empresaris de la SAFOR. En este programa anem a fer una mirada a un sector de la població del qual potser es parla més en negatiu que en positiu, del qual es diuen coses com no saben esforçar-se, no saben el que és el sacrifici, no saben fer res. Potser ja endevinen a qui estic referint-me, al sector de les persones joves que avui tenen un lloc en este programa de Ràdio Gandia Ser i de la SAFOR de la mà de la presidenta de l'Associació de Joves Empresaris de la SAFOR, Ariadna Llodrà. Què tal? Bienvenida. Muchísimas gracias por acompañarnos, Ariadna. Hola, buenos días. Muchas gracias por invitarme. Bueno, Ariadna, no sé cómo le sientan este tipo de comentarios generalistas sobre las personas jóvenes, sobre que no saben esforzarse, no tienen criterio, no tienen tolerancia a la frustración. ¿Cómo le sientan esos comentarios? ¿Cree que están justificados? A ver, yo creo que no están justificados porque si es cierto, se han generalizado, pero no es así. Los jóvenes tenemos ganas de hacer cosas, queremos y somos el futuro. O sea, nosotros creemos que la sociedad es cierto que es cambiante y actualmente ha evolucionado mucho. Entonces, esos comentarios no están justificados porque aquí nos veis como la Asociación de Jóvenes Empresarios va adelante. Somos jóvenes que tenemos muchas ganas y estamos en ello. Sin embargo, Ariadna, hay datos realmente demoledores sobre la formación de los jóvenes. Recientemente conocíamos un informe de la OCDE que dice cosas como que hasta un 27% de los estudiantes deja la escuela a los 16 años y ya no vuelve a formarse. Es casi un tercio de la población en edad de estudiar. Hay otro dato como, por ejemplo, que más de un 17% de los jóvenes entre 18 y 24 años ni estudia ni trabaja, los conocidos como ninis. Ello supone hasta 2,5 puntos más que la media de los países de la OCDE. Yo creo que son datos realmente tristes. Sí, son unos datos tristes. La formación es muy importante. O sea, la formación no es simplemente el cole, la carrera o el grado superior o medio, sino la formación es toda la vida. Es más, yo digo que la formación empieza una vez acabas todos los estudios obligatorios. Entonces, el estar formado es estar día a día y actualizado. Actualmente, como bien he dicho antes, las cosas cambian muy rápido. Con el COVID todo cambió. Entonces, esto puede ser y se puede deber a la falta de motivación. La gente joven no sabemos o no sabe cómo enfocar actualmente el sector del trabajo, el sector del estudio. Entonces es un poco una tesitura que tenemos los jóvenes, que no sabemos cómo enfocarlo y cómo motivarnos. Ha cambiado mucho la idea de trabajar, si bien es cierto que antes se tenía el trabajo como principal salario, tal y cual. Actualmente el trabajo es, sí, necesitamos para vivir, pero también queremos nuestro tiempo libre. Entonces, una cosa va ligada a la otra y esto, para trabajar hay que formarse. ESIC es una gran escuela que da formación. Nosotros tenemos la suerte de tener la sede aquí, entonces no hay excusa para formarse. Usted ha estudiado la carrera de Derecho, actualmente está haciendo un máster MBA, sin embargo, Ariadna no se ha dedicado a ser abogada, al sector de la abogacía. Tampoco eran sus inicios, según tengo entendido, lo que usted aspiraba a estudiar. Cuéntenos un poco ese proceso. A ver, mi proceso, si bien es cierto, yo quería ser policía forense cuando tenía 18 años. Entonces me metí en Derecho pensando después opositar. Después ya cambió un poco el rumbo. ¿Por qué cambió el rumbo? ¿Por qué? Pues porque estuve haciendo prácticas, estuve trabajando. Bueno, yo los veranos trabajaba para poder pagarme la universidad en invierno. No obstante, al hacer las prácticas me di cuenta que no era lo mío. Yo no me iba a dedicar a abrir un cuerpo o no tengo estómago. Yo pensaba que sí, pero no. Entonces hice otras prácticas extracurriculares, también de abogacía, y también vi que no era lo mío. O sea, yo no me veía toda la vida en eso. Y tuve la suerte, estando en la carrera, de entrar a lo que es un tipo lanzadera, ¿no? En la universidad presenté la idea del renting inmobiliario, donde lo que yo proponía era ayudar a los jóvenes, porque yo sé lo difícil que es emanciparse. Entonces cuesta mucho conseguir una hipoteca o un alquiler. Entonces era una mezcla entre alquiler conocido a la compra, una compra, un renting. Presenté la idea y estuve un año formándome y vi que lo mío realmente era el mundo empresarial. O sea, tuve esa suerte. O sea, demuestra la importancia de
practicar lo que uno está estudiando. Es decir, es que no basta con creer que te gusta algo, sino que lo mejor es practicarlo, utilizarlo, porque la siguiente pregunta viene en este mismo sentido, Arianda. Mucha gente con 18 años se encuentra en la tesitura de tener que decidir a qué va a dedicar el resto de su vida, qué quiere ser de mayor, como se dice habitualmente. Es una decisión muy difícil y a veces no tienes todos los parámetros o no eres lo suficientemente maduro, no sabes qué quieres hacer. En base a su experiencia, ¿usted qué recomendaría a esos jóvenes que se encuentran en ese momento de decidir hacia dónde encarar su futuro? Somos muy jóvenes y podemos decidir lo que queramos. Con 18 años, ya ves tú, yo quería ser forense, bueno, anteriormente quería ser veterinaria, lo típico, y si no, cantante. Entonces, es algo que no se puede saber. Y gracias al estar formándome e ir practicando, prueba-error realmente. O sea, no es me equivoco, no sé lo que voy a hacer, no me gusta y no puedo cambiar. No, puedes cambiar perfectamente. O sea, no podemos hablar de fracaso porque uno empieza una carrera y luego no quiera continuarla porque ve que no es realmente su vocación. No, para nada. Un fracaso es un aprendimiento. O sea, tenemos que enfocarlo, tenemos que cambiar la mentalidad. Actualmente se tiene este pensamiento aquí en España de que fracasar es hundirte, es no saber hacer las cosas, cuando no. Realmente lo que tenemos que pensar es que hemos aprendido con eso. Ese error nos ha dado unas papeletas para poder seguir adelante y cambiar todo lo que estábamos haciendo. Hablaba usted de que durante los veranos trabajaba para costearse la carrera. ¿Desde qué edad más o menos empezó a trabajar? Bueno, mis padres son empresarios, entonces toda la vida he vivido el negocio empresarial. No obstante, ya cuando empecé la universidad fue cuando yo me fui fuera de la empresa de mis padres, lo típico, a una tienda de ropa, a un supermercado, para trabajar. Eso fue con 18 años. Ahora hablaremos de la empresa de sus padres, porque actualmente usted está al frente de la misma. Pero antes querría preguntarle, usted se ha emancipado, es decir, vive por su cuenta, paga usted sus cuentas. Usted es más joven, bueno, tiene menos de 30 años y lo vamos a dejar ahí. No sé si es consciente de que mucha gente de su edad no puede emanciparse, porque no, en fin, no puedo hacer frente a la barbaridad de gastos que supone, un alquiler, etcétera, etcétera. No sé si usted ha tenido suerte, ha tenido ayuda, se lo ha currado o todo junto. La verdad es que no todo cae del cielo. Realmente yo eso llevo trabajando desde los 18 años. He tenido que ahorrar para poder llegar hasta donde estoy. Eso hace 18 años, actualmente tengo 26. Ha pasado un tiempo, no me emancipé enseguida, obviamente. Tuve que ahorrar y saber cómo costear las cosas, tener un poco un plan financiero a futuro. O sea que emanciparse implica también un aprendizaje en todos los sentidos, económico incluido, con esa financiación que usted preparó. ¿Qué aprendizajes ha obtenido de esa vida fuera del hogar donde uno nace y crece? A valorar muchas cosas. Yo creo que aprendes a valorar que eso, que cuesta todo. A ver, yo realmente he tenido la suerte de que mis padres me han enseñado siempre y no me lo han dado todo. Entonces, valoras lo que cuesta ganarse hasta el último euro y quieres que la gente de tu alrededor sea así también. Bueno, en la actualidad, como decíamos, usted es gerente de Soluciones Inmobiliarias, la empresa que fundó su padre. No sé si es fácil o no lo es trabajar en familia. Pues realmente, desde mi punto de vista, es fácil, ya que mi padre es mi mentor, es mi profesor y gracias a él estoy donde estoy ahora. Entonces es muy fácil, se tiene muy en cuenta mi opinión, las nuevas cosas que voy metiendo, esas cosas tecnológicas que aún no están en la empresa. Entonces para mí es muy fácil y lo agradezco. Entró a trabajar poco después de terminar la carrera. Sí, exactamente. ¿Y cómo lleva Arianda a ser la hija del jefe? No sé si eso le ha provocado pues algún disgusto, algún problema, alguna mala cara o al contrario, le ha abierto puertas. Siempre es cierto que ser la hija de, pues siempre eres la hija de. No obstante, yo abrí otra oficina en Javia y ya no era la hija de, ahí era Ariadna. Pero bueno, aquí en Gandía no tengo ningún problema, poco a poco te vas ganando tu sitio, tu lugar en la empresa, porque vas demostrando que puedes hacer frente a ello. O sea, es pasito a pasito y poco a poco. Yo empecé en la empresa, no empecé como gerente, yo empecé desde abajo, que es muy importante. Yo empecé como comercial, como administrativo, contable, para saber todo lo que había en la empresa. Conocer cada uno de los puestos de trabajo y también después poder ponerse en el lugar del trabajador. Arianda, ser mujer y joven es un plus
de dificultad o a usted no le ha supuesto ningún problema? A mí personalmente no me ha supuesto ningún problema, no me ha cerrado ninguna puerta ni nada, al revés, he tenido muchas oportunidades, así que para mí, desde mi punto de vista, yo no tengo problema. No sé si conoce el caso de alguna amiga, alguien cercano a usted que por el hecho de ser mujer y además joven sí haya tenido problemas, o algún amigo por el hecho precisamente de ser joven, no sé si provoca reticencias a la hora de ir a trabajar a una empresa. No, yo creo que no. Yo creo que lo que ya no es el sexo hombre, mujer, joven, tal, son las ganas. Es lo que tú vayas a aportar a la empresa y cómo entres. Porque a mí viene tanto un chico como una chica y yo realmente no tengo rechazo, sino son las ganas y la formación y todo lo que lleve detrás esa persona. Pues yo le voy a poner en la siguiente tesitura. Imagínese que tiene que cubrir un puesto de trabajo en su empresa y tiene dos candidatos, una persona joven, con poca experiencia, una persona mayor de 50 años, con mucha experiencia. ¿A quién elegiría? La verdad, el que más valor y más ganas tenga de aportar a la empresa. O sea, yo he cogido a gente con poca experiencia y la he enseñado. Es más, yo colaboro con los institutos sí. De aquí de Gandía, cojo gente de prácticas y actualmente mucha gente se ha quedado trabajando con nosotros. Entonces, no tiene nada que ver. Es las ganas que tenga la persona, la aptitud, es lo que hay que ver, ¿no? Si es joven, mayor o la edad. Uno de los mayores retos precisamente de empresarios y empresarias es crear un grupo de trabajo, un equipo de trabajo cohesionado, comprometido con la empresa. ¿Usted lo ha logrado? Sí, yo creo que sí. ¿Y cómo se consigue generar un buen ambiente y un equipo de trabajo sólido? A ver, realmente es tema de liderazgo. Para ello no se nace sabiendo, obviamente, es muy complicado. Entonces, a ver, lo que tienes que tener es una base realmente y ir dándole el puesto que necesita cada persona. En plan, yo por ejemplo no puedo meter a X, que es contable, en comercial, porque no va a encajar nunca. Entonces es un poco ir moldeando a esas personas, moldeando en el buen sentido, poniéndolas en el sitio, que ellos saquen lo mejor de sí. Y a partir de ahí se crea el equipo. Ha nombrado usted la palabra liderazgo. ¿Qué entiende usted por liderazgo? ¿Cómo ha de ser un buen líder o lideresa? Un buen líder es aquel que todos los problemas de la empresa los sabe sacar adelante, que no es el típico jefe de aquí estoy yo y mando yo, no. Tengo en cuenta y escucho a toda la gente que tengo alrededor y tomo en cuenta esas consideraciones. Bueno, usted trabaja a caballo entre las Afores y la Marina, lo mencionaba anteriormente, creó una oficina en Jávea, pero usted es de Gandía. ¿Una ciudad como esta da oportunidades de trabajo a los jóvenes? Una ciudad como Gandía da oportunidades de trabajo a los jóvenes, sí. Es más, hay mucho tejido empresarial, tanto en Gandía como en las Afores, y creo que debería de remarcarse y estar como principal eje. Yo no sé si la clase política, el propio tejido empresarial que usted menciona, deberían hacer algo más o algo diferente, o no lo sé, si estar más cerca de los jóvenes o ponerse en su lugar. ¿Qué cree que podría hacer para potenciar todavía más esas oportunidades de trabajo? Creo que se debería colaborar y ayudar tanto el sector público como el privado, y a partir de ahí ya crear una conexión, porque realmente el trabajo siempre hablamos de por cuenta ajena. Pero no, tú puedes emprender, tú puedes ser opositar, tú puedes hacer miles de cosas, crear una SL. En España tenemos miles de opciones y creo que aquí en Gandía tenemos todas esas banderas abiertas. Bueno, hablemos, si le parece, de AGEMSA, de la Asociación de Jóvenes Empresarios de las Afores. En el mes de mayo usted y un grupo de jóvenes crean esta asociación. Lo hacen bajo un lema: la unión hace la fuerza. ¿Qué quieren expresar con esto? ¿Por qué hablan de la unión? La unión es la colaboración entre empresas. La unión, lo que queremos destacar es las sinergias que se pueden sacar. Nosotros acabamos de empezar o estamos cogiendo las empresas familiares o hay autónomos o simplemente que están empezando el negocio. Entonces lo que queremos destacar es que no estamos solos, que es muy difícil empezar un negocio o coger las riendas, porque al final tú te levantas a las 6 de la mañana, cierras la oficina, cuando todos se van, a veces te quedas hasta las 12 de la noche y te ves un poco solo. Lo que queremos dar a conocer es que no estáis solos, sino que somos muchos los que estamos en ese mundo y queremos que juntarnos todos, crear sinergias y hacer negocio.
que esto crezca. Uh-huh. Usted venía de participar o de asociarse en la Marina Alta con un grupo de jóvenes y por eso decidió que aquí en la SAFOR también tenía que existir esa entidad, ¿es así? Sí, exactamente. Yo, bueno, vengo de, también de allí, de una asociación de jóvenes. Vi que se creaban muchas sinergias, que eso, que simplemente el hecho de quedar algún día, hacer una formación y después un networking, te hacía como que conectar mucho con las personas. Y eso es lo que se buscaba aquí. Aquí actualmente sí está FAES, está AES, hay muchas asociaciones, pero no había ninguna enfocada al público joven. Entonces vimos esa necesidad, esa merma, y empujamos a ello. Ariadna, ustedes establecieron una serie de objetivos al crear esta asociación. A mí me gustaría en esta entrevista no tanto hablar de los objetivos en sí, sino de que me los bajara a tierra, que me pusiera ejemplos prácticos de algunas de las cosas que ustedes quieren conseguir con esta asociación a lo largo del tiempo, entiendo. Esto no se hace en un día ni en dos. No. A ver, lo que queremos conseguir realmente con esta asociación es mucha visibilidad para las empresas, para todo aquel que no tiene posibilidad, por ejemplo, estar como yo aquí hoy, que pueda conseguirlo. Que creemos una sinergia con la televisión, con medios de comunicación, que se vean las empresas y el tejido empresarial aquí de la SAFOR. También crear sinergias con Valencia, con Alicante, que nos conozcamos todos, porque realmente sí, nosotros tenemos la empresa aquí, pero tú al final, yo qué sé, una empresa se va fuera a buscar materiales cuando a lo mejor la tiene al lado de casa. Entonces eso también es lo que queremos crear. Después, un punto muy importante es la formación. Venimos muy desinformados. Yo, por ejemplo, vengo del campo del derecho, por ejemplo, de finanzas. No tengo, pues, dar alguna formación en base a finanzas que me ayude. Y ya no eso solo, sino cualquier persona que esté empezando. ¿Cómo me hago autónomo? ¿Qué son las facturas? ¿Qué tengo que hacer el trimestre? Pues eso también queremos enfocarlo y ayudar a esas personas. Esto realmente está hecho para ayudar. Nosotros nos ayudamos y ayudamos a que nos ayuden. Sin embargo, Ariadna, sabemos que hoy en día un joven no va a enchufar la radio o a leer un periódico o a poner la televisión local y a enterarse de que hay una asociación de jóvenes empresarios. Hoy ya no funciona así. ¿Cómo piensan atraer a nuevos jóvenes a su asociación? Nosotros trabajamos mucho las redes sociales. Las redes sociales y el boca a boca entre nuestros círculos. Poco a poco vamos dándonos a conocer y aparte las redes sociales es el medio fantástico, tanto TikTok, Instagram, Facebook, LinkedIn, para hacer frente a estas nuevas tecnologías que dices. Sé que ustedes tienen Instagram en estos momentos, ¿tienen más canales abiertos? Tenemos TikTok y LinkedIn. Y bueno, y el correo también está abierto para todas las sugerencias. Eso se lo iba a decir, díganos el correo por si alguien nos está escuchando o la mamá o el papá de alguien que va a ser joven empresario o empresaria y quieren contactar con ustedes. ¿Cómo os pueden encontrar? Mediante el correo electrónico es administracion@agemsa.es. Muy bien. En las redes sociales, Agemsa. Agemsa, sí. Muy bien. Bueno, una de sus primeras actividades fue precisamente la de plantarse en un instituto, en concreto en el Instituto Tirant Lo Blanc, y dar una charla a los estudiantes. Tengo curiosidad por saber qué les contaron y sobre todo qué feedback recibieron de los estudiantes. Realmente los estudiantes, claro, le dimos clase, o sea, clase no, una formación a gente muy jovencita y ellos tienen también la figura del empresario como aquel jefe magnate tal, y lo que hicimos es un poco cambiarle la visión de, mira chicos, somos cuatro personas jóvenes que somos empresarios realmente. Entonces como que les hizo un poco cortocircuito y al final, al principio decían, no, eso es muy difícil, mucho estrés tal, y al final fueron cambiando de opinión y fueron diciendo, ah, pues a lo mejor yo tengo la empresa de mi tío y a lo mejor podría entrar haciendo esto. Entonces fue muy satisfactorio para nosotros. Pero es sorprendente lo que cuenta, la imagen, el estereotipo del empresario potente que está por encima de todos, alejado de su equipo, es un poco la impresión que se llevaron de lo que los jóvenes piensan de los empresarios. Sí, realmente no es así. A ver, hace, no sé, cuando mi abuelo al igual sí que era así, pero yo veo a mi padre, veo a la gente de su edad y no es así, o sea, ya el empresario ha bajado a tierra, está dentro del grupo de trabajo, porque si no estás con ellos, no vas a llegar nunca a ningún fin. O sea, la gente lo que quiere es apoyo y que se le valore. Claro. Entonces es lo que tenemos que hacer todos, o sea, las tendencias han cambiado mucho, básicamente. No sé si fue usted quien me comentó a raíz de esa visita que muchos de los estudiantes
aspiraban únicamente no, que está muy bien, pero a ser funcionarios. Es decir, que aspiraciones de crear una empresa estaban en las antípodas de lo que ellos querían. Sí, mucha gente aspira a ser funcionario, es cierto, pero también es verdad que lo que hay que hacer es darle la vuelta. Hablar con ellos, decirle que no es tan difícil, que al principio es duro, pero después es muy satisfactorio. Tú creas lo tuyo y ves a la gente, o sea, ayudas a la gente, tú creas puestos de trabajo. O sea, qué más satisfacción que esa. Y nada, es eso, un poco cambiarle la visión, porque sí que es cierto que actualmente la gente tira mucho a opositar. ESIC también fue una de las primeras escuelas que se acercó a ustedes y ustedes a ellos firmaron un contrato de colaboración. ¿Qué implica este contrato? Este contrato de colaboración implica que los asociados de AGEMSA tienen un descuento con ESIC y las formaciones de ESIC, puedo decir de primera mano, que son muy buenas. La palabra, Arianda, la palabra joven y empresario, sabemos que no están muy vinculadas, no aparecen mucho juntas, sin embargo, joven y precario, lamentablemente, las escuchamos con mucha frecuencia. ¿Cómo se puede revertir esto? ¿Cómo podemos romper esa tendencia de que el joven, aunque esté enormemente preparado, tenga que subsistir con sueldos míseros y que siempre se asocie la juventud a la precariedad? Pues visibilizando, yo soy joven y soy empresaria, por ejemplo. Entonces, hay muchos jóvenes que están preparados, hay muchos jóvenes que no cobran sueldos precarios y que toda esta gente es lo que tenemos que hacer, voz, juntarnos todos, y para esto está AGEMSA, para que se visualice que el joven no es precario, sino que puede ser empresario y puede ser todo aquello que desee ser y que sus capacidades le den, obviamente. Aunque usted lo ha dicho, los inicios siempre son difíciles para todos, para los jóvenes y para los no tan jóvenes. Obviamente. ¿Qué consejo le daría usted a aquella persona que quiera emprender su negocio, que sea joven? ¿Algún consejo que a usted a lo mejor le han dado en el pasado y que le ha servido? Que no tenga miedo, que vaya hacia adelante, que fracasar no es malo y que se va a enfrentar a miles de cosas el mundo, pero eso es la vida realmente. Si no te enfrentas con tu empresa, te vas a enfrentar con otra cosa. Entonces, persigue tus sueños. Habla usted de que no tenga miedo. Es fácil decirlo sentados en este sofá, pero es que da miedo y da vértigo y hay una inversión detrás a la que tienes que responder. ¿Cómo se rompe esa barrera del miedo? Yo tenía mucho miedo, por ejemplo. Tenía mucho miedo al, ya no al fracasar, sino al qué dirán o al tengo poca experiencia. No obstante, si no pruebas y no te lanzas, te vas a quedar ahí detrás siempre de la barrera. Entonces es el riesgo, arriesgarte. ¿Qué momento de mucha tensión o miedo recuerda usted, sobre todo de sus inicios? Pues, por ejemplo, cuando empecé, claro, yo lo que te he comentado antes, siempre tienes que hacerte un hueco en la empresa. Yo pensaba que no podía hacerme ese hueco. ¿Por ser joven, pero no obstante, era un pensamiento mío y ya está. O sea, los hechos me han demostrado que era cosa mía, por eso anteriormente he dicho que no he tenido ninguna causa y era solo mi cabeza. Entonces es un poco hacerle frente a tu cabeza. Para eso también me ha ayudado mucho ir a un coach. Arianna, ese momento en que su padre definitivamente deje los negocios familiares y usted entonces sí esté al frente de ellos sola, ¿le da vértigo? ¿Le motiva? ¿Es un reto? No sé si piensa en ese momento. Sí, sí que lo pienso. Es un reto y me motiva, obviamente. Yo estoy enseñándome ahora con él. Como bien he dicho, es mi mentor y creo que estaré preparada en ese momento. ¿Cómo ha de ser un buen mentor? ¿Cómo ha de ser un buen mentor? Aquel que te aconseja, te escucha y deja que te equivoques. Y no se enfade porque te equivoques. Arianda, ¿y otra? ¿Cómo imaginas su futuro? Me imagino mi futuro, pues, de momento, consolidando las empresas y estando donde estoy. Que sean, o sea, tenerlas consolidadas. Actualmente no pienso más allá y poco a poco, pues, ya pensaré si tengo que expandir o no. El reto de expandir implicaría incluso fuera de España, fuera de las fronteras de la Marina y la SAFOR. ¿Qué le gustaría si llega ese momento? Sí, podría planteármelo. Es que también no puedo decir ahora mismo, me voy a X porque no lo sé. Entonces, llegado el momento, tendría que hacer el balance y ya ver si fuera de la SAFOR, fuera de España o dentro. ¿Cree usted que se vive bien aquí y se trabaja bien? Sí, creo que sí. Bueno, pues Arianda, muchísima suerte.
tanto desde el punto de vista personal, en sus propios negocios, como de AGEMSA. Entiendo que en los próximos meses veremos movimientos. Sí, exactamente. Tenemos preparadas muchas cositas. ¿Sí? Bueno, entonces hay que estar atento a las redes sociales. Exactamente. Bueno, pues estaremos atentos. Gracias por acompañarnos y muchísima suerte, ya le digo, tanto a nivel personal como dentro de la asociación de AGEMSA. Gracias. Muchísimas gracias por invitarme. Doncs així posem el punt i final a este programa de Ser Empresaris. Tornem amb més convidats la propera setmana. Moltes gràcies.